El pasado sábado, estos tres sujetos se concertaron para sustraer especies desde el interior de la Feria de las Palmeras, la que se encuentra ubicada en 18 de septiembre con calle Velázquez. Según el fiscal Mario Carrera, los imputados se apropiaron de la ropa interior de mujer del local 81-82 del respectivo centro comercial. Mientras uno de los sujetos distraía a la dueña del local, los otros individuos se apropiaban de las especies. No todo salió como ellos querían, ya que la propietaria se percató de lo que estaba sucediendo, pero los sujetos huyeron del lugar rumbo al terminal pesquero, donde se refugiaron. La mujer dio aviso a carabineros de la primera comisaría, los que tomaron el procedimiento, procediendo a la búsqueda de los involucrados en el robo. Personal de la policía uniformada logró dar con el paradero de los tres fugitivos y que al momento de la detención mantenían en su poder las prendas de vestir. Las especies robadas fueron evaluadas en 58 mil pesos. Por otro lado, los sujetos fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía. El fiscal en la audiencia señaló el amplio prontuario policial que mantienen los imputados y que de ser condenados no tienen derecho a beneficios. Y aquí salta relación, digamos, o es necesario para el éxito del municipio, los factores que nos establecen en este mismo artículo.